¿Cómo están? ¿Cómo están? Y está con nosotros Fiorella Alberti, coordinadora de moda, y Mariano. ¿Es Siller? Siller. Siller, muy bien. Así coordinadora es. De moda. Bienvenidos los dos. Muchas bueno, gracias. Pues cuéntenos, por favor, ¿cómo elegir la ropa que va de acuerdo a nuestro cuerpo? Uh-huh. Que una cosa es la moda y otra cosa es lo que nos va. Exacto. Claro. Literal, de la moda lo que te acomoda. Así el día de hoy les trajimos unos ejemplos que vamos a ver que no todo depende de qué nos ponemos, sino de cómo los usamos. Exacto. Vamos, Belén. Vamos a ver este ejemplo de cuerpo. Ella tiene un cuerpo de reloj de arena. ¿Qué queremos hacer aquí? Acentuar la cintura. Obviamente estamos viendo parte de las tendencias, las flores, los estoperoles. Sí, y bueno, ¿qué tal que todo este tipo de faldas que viene muchísimo? Y bueno, vamos a seguir luciendo esas piernas impresionantes que tiene y siempre luciendo el cuerpo femenino. Claro. Recuerden de no tener miedo, chicas, de lucir el cuerpo, porque luego decimos, ay, tengo la piernita flaquita, medio gordita, no. Y luego lo que a veces lo que más tratas de esconder, exacto, es lo que más lo te que nota, más ¿no? Bueno, lo que no te gusta a ti. Exactamente, ¿no? Bueno, y aquí en un ejemplo de hombre tenemos a David que usa, por su tono de piel, es muy padre que use el color blanco porque le resalta muchísimo. No tengan miedo ahora sí que usar colores muy vivos, pero que también les acomode el cuerpo, como tiene la chamarra negra que le acentúa los hombros. Ajá. Exactamente. Y vemos el detalle de la, camisa amarrada. Sí. Que porque él está alto, digo, este muchachón está alto, entonces se puede dar el lujo de partirse un poquito y se sigue viendo como bastante bien y con esta onda como street chic, como hipster, linda. Ya está. Mm-hmm. Bueno, sí, me Gustavo. Las camisas amarradas. ¿Qué tal, Gustavo? Él también es otro chico bastante alto. Se puede también dar el lujo de traer dos colores, digamos, el oscuro abajo, luego trae una playera arriba. Y la chamarra, que aparte me encanta con todo el detalle. De flores. Que es de flores. Y se les ve padre a los hombres. Exacto. Porque dicen, ay, no, es de mujer. Totalmente. No sean payasos. Sí, también es algo queda. Básico. Se ve exactamente. Padrísimo. Otra cosa que me gustaría mencionar es, si ven la camisa, tienen rayitas, que eso hace que su cuerpo no se vea muy alto. Porque si usa rayas, ahora sí que de arriba para abajo, los hace ver muy altos, les hace ver el cuello muy estirado. Entonces tienen que usar rayas que vayan de aquí para allá. Horizontales. Y si son muy delgados, les favorece, ¿cierto? Claro. Exactamente. Muy bien. Les acentúa la figura. Exacto. Tenemos aquí a Auri. Ella es un ejemplo de un cuerpo de triángulo invertido. ¿Qué significa? Que tiene los hombros más anchos que las caderas. Entonces, ¿qué queremos en ella? Acentuar la cintura. ¿Para qué? Para crear un efecto más armónico en su figura. ¿Ok? Y los vestidos envolventes son súper favorecedores. Súper favorecedores, porque tiene un buen escote que le va a hacer más largo el cuello. Y bueno, podemos ver el detalle del vestido, que medio que se abre, medio que no. Entonces tenemos aire en la pierna, se ve estilizada y se ve súper bonita. Y aparte, volvemos con lo de las flores. Claro. Y el tacón, la plataforma. La plataforma, está con todo. Sí, no tengan miedo a usar los tacones. Claro. Y bueno, por último tenemos aquí a Alexander. Que él es muy alto. Muy alto. Y es por eso que trae los pantalones arriba. O sea, le pusimos un poquito tres cuartos. ¿Por qué? Porque ya viene el calor, ya pueden como sacar un poquito la piernita. El tenis así blanco está perfecto. No lo cortamos porque igual está muy alto. Y bueno, los tonos que trae, los cuadritos que habíamos mencionado. Justamente para que no se vea muy alto, muy de muy cuello largo. Entonces por eso trae cuadritos y el tono de su piel igual queda perfecto con ese café beige que tiene. Además de esos colores, digo, yo lo he podido comprobar porque yo que soy bajita, de pronto este tipo de colores no te acortan la pierna, sino pareciera como que va sigue el color de la piel y entonces no te la corta. No te la corta, exactamente. En las mujeres es perfecto. Perfecto, chicos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, por estos consejos. A Mariano, a Fiorella, muchas gracias. Y Gallito, ¿con cuál te quedas? ¿De ropa? Yo con esa chamarrita floreada me gusta. Esa también me gusta. La modelo también. Y la otra para caballeros también está bastante mona, por supuesto. Hay que andar a la moda, chicos. Atrévanse.